Hermanas y hermanos, la misa ha terminado. Vayan en la paz del Señor. Finalizando así la ceremonia en torno a la figura del expresidente Sebastián Piñera en la Catedral de Santiago, hemos visto y hemos escuchado las palabras de Monseñor Chomalí, que destacó la figura del expresidente Sebastián Piñera en torno a sus acciones, dijo, no sus palabras, y uno de los puntos que destacaba era su labor frente a la pandemia, pero se han vivido momentos muy emotivos, como las palabras de dos de sus nietos, que lo recordaron, los nietos mayores, que lo recordaron como un ídolo, como un abuelo con el que jugaban, con el que conversaba y que los aconsejaba. Vamos viendo cómo finaliza este segundo hito en la Catedral Metropolitana. Sí, más temprano revisábamos las escenas, por supuesto, de la despedida del mundo político. Me parece que aquí se han vivido momentos excepcionalmente emotivos, probablemente dentro de la de los Salmos, la aparición de Ignacio Guerrero, este amigo del expresidente Sebastián Piñera, que iba junto con uno de sus hijos en el helicóptero cuando capota en el lago Ranco. También aparece su hermano, José Piñera, quien había tenido poca participación en los días previos. Aparece también en esta misa leyendo un Salmo. Posteriormente, lo que tú decías, Valentina, bueno, las palabras del exministro del Interior, Rodrigo Ginz-Peter, a nombre de todos sus colaboradores políticos, de sus hijos, habló uno de sus hijos también, los dos nietos. Se han vivido momentos muy excepcionales desde el punto de vista de resaltar en esta parte, por supuesto, las características humanas de un Sebastián Piñera, que siempre tuvo ese espacio de su vida, ¿no? Lo mismo, uno de los hijos, Carlos Sebastián, decía, en los últimos 15 o 20 años lo disfrutamos más, porque probablemente, claro, en la infancia más temprana lo tuvimos que compartir. Lo tuvieron que compartir. Y ahora, por supuesto, nos preparamos para lo que queda. ¿Qué es lo que queda? Lo que queda es, sale de la catedral, va a ir hasta el Palacio de la Moneda, donde sí, se va a realizar una despedida que es muy breve, pero que también es muy llena de significado. Vamos a ir con Agustina.